las 11 y 46 minutos de la mañana. A esta hora nos vamos hasta Santiago de Chile. Allí se está desarrollando el segundo encuentro ministerial China-CELAC. A esta hora toma la palabra el canciller de nuestro país, Jorge Arreaza. Vamos a escuchar de inmediato. Las relaciones entre la CELAC y China están basadas en el diálogo, la igualdad. Las relaciones de beneficio mutuo, el desarrollo compartido, el respeto, la cooperación. Permitirán avanzar hacia la transformación de asociaciones internacionales, el diálogo no es solo desigualdad, sino beneficio en caso de desarrollo que es abiertamente injusto, el respeto, la cooperación inhumana. No conviviremos en paz, firmemos el multilateralismo desde este foro y que nos opongamos al unilateralismo, a la insensata fabricación de guerras y creación de falsos enemigos para controlar recursos naturales o para dinamizar economías mal estructuradas. También, ante el pretendido poder absoluto de la libertad de mercado, recordamos a Juan Jacobo Rousseau cuando afirmaba: entre el fuerte y el débil, la libertad oprime, solo la ley libera. Muchos de nuestros pueblos conocen las secuelas de las arrogantes imposiciones imperialistas, como por ejemplo las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos financieros y comerciales y los ataques contra nuestras economías y democracias. También conocen las consecuencias de las políticas neoliberales que entregan al libre mercado los más elementales servicios para la vida, casi hasta el oxígeno que respiramos. Para evitar que el sistema mundial oprima a los débiles, es necesario desarrollar un nuevo tipo de cooperación real, equitativa, en la que los estados son imprescindibles, una cooperación que beneficie a los pueblos y no a sus opresores. Hoy más que nunca recordamos aquel diciembre de 2011, cuando fundamos en Caracas la CELAC. Los acontecimientos mundiales no han hecho más que ratificar la extraordinaria importancia del gran paso que dimos hacia la integración que hoy ampliamos en respetuosa interacción con la República Popular China, que tiene todas las potencialidades de un bloque de poder sólido, el centro de un gran polo de poder. Un objetivo esencial de este foro es profundizar la cooperación entre nuestra región y China. En la etapa de desarrollo que vivimos actualmente en América Latina y el Caribe, el tipo de cooperación que requerimos es principalmente formación de talento humano, transferencia de conocimiento, de ciencia, de tecnología, acceso a las fuentes de financiamiento, recursos, programas con los que cuenta China y que ha puesto a disposición de este proceso integrador. Por otro lado, nuestra región cuenta con recursos energéticos y minerales, amplia producción agropecuaria e industrias en desarrollo que podemos sumar a nuestra relación con China. En un esquema de complementariedad, la adecuada combinación de nuestras fortalezas nos hará progresar y desarrollarnos mutuamente. Es una relación sin ambiciones expansionistas ni anexionistas. Es una relación digna y de respeto, muy diferente a la del neoimperialismo que hoy pretende dominar el mundo. La cooperación entre China y Venezuela se ha potenciado en los últimos años. Ya en 2004, el comandante Hugo Chávez advertía: el centro del mundo se desplaza hacia Beijing, hacia la gran potencia China. En 2014, el presidente Xi Jinping y nuestro presidente Nicolás Maduro elevaban nuestra relación bilateral al nivel de alianza estratégica. Arquitectura de financiamiento, una cooperación de desarrollo mutuo y ganancias compartidas que ha sentido en la realidad concreta el pueblo venezolano. Hablamos de viviendas, tecnología de la información, tecnología espacial, transporte, obras de infraestructura, desarrollo industrial, comercio y una destacada inversión energética conjunta. Ha sido una cooperación respetuosa que aporta al avance soberano de los planes de desarrollo de Venezuela, sin injerencias ni direccionamientos condicionantes. Una relación entre iguales, entre gobiernos y pueblos hermanos. Incluso en tiempos de dificultad, nuestra cooperación se ha fortalecido, tal como lo expresó el presidente Maduro hace pocos meses, en el acto de despedida del entonces embajador chino saliente, Cao Betán, que hoy es director para América Latina de la Cancillería. Dijo el presidente Maduro: los años de tormenta prueban las amistades, y nuestra amistad con China lo que ha hecho es fortalecerse. Sirva nuestro humilde ejemplo de cooperación bilateral como referencia para lo que ha de ser una poderosa cooperación entre nuestras dos regiones, tal como lo estamos concibiendo en este foro. Para avanzar hoy en esta dirección debemos alcanzar consensos y adoptar decisiones concretas sobre estos temas
fundamentales. Por ello, nos alegramos ante el plan de acción que hemos acordado, priorizando las áreas que queremos desarrollar de manera conjunta, haciendo especial énfasis en comercio, inversión, finanzas, infraestructura, transporte, agricultura, industria, ciencia y tecnología. Para ello debemos activar y fortalecer los diferentes mecanismos sectoriales que permitan desarrollar proyectos conjuntos en las referidas áreas de cooperación y beneficio mutuo. Por otro lado, es importante destacar que nuestra región lleva años trabajando en planes específicos para consolidar nuestra integración, planes que contemplan la construcción de infraestructura energética, de telecomunicaciones, la potenciación de áreas tan importantes como la agricultura, la ciencia, la innovación, el turismo. Existen estos planes de UNASUR, del SICA, del CARICOM, de nuestros organismos de integración. Ahí hay una base para la inversión de la República Popular China y sus grandes iniciativas. Desde este escenario manifestamos nuestro apoyo y admiración por el proyecto de proyectos, la iniciativa de la franja y la ruta. Estamos decididos a acompañarlo. No se trata de un mero plan de construcción de obras para facilitar el comercio y la conectividad. Se trata de una iniciativa basada en la cooperación para el desarrollo, en políticas de impacto social complementarias, en acciones conjuntas para enfrentar el cambio climático. En fin, una iniciativa de desarrollo desde una visión integral de paz, de justicia social. El desarrollo del muy exitoso 19º Congreso del Partido Comunista. En ese Congreso, el presidente Xi Jinping dejó para la historia sus enseñanzas y aportes sobre el socialismo con peculiaridades chinas de la nueva época. A partir de esas líneas doctrinarias del presidente de China, nosotros en Venezuela, que también luchamos por nuestro socialismo, compartimos la necesidad de lograr desarrollos equitativos que apunten a satisfacer las necesidades reales de nuestros pueblos y a nutrir los equilibrios nacionales y mundiales, una vez más, el equilibrio del universo. La cultura multiétnica y milenaria del pueblo chino, en diálogo permanente con la cultura también milenaria e infinitamente diversa de nuestra región, será un aporte decisivo para la aproximación e integración entre nuestros pueblos. Son muchos los intercambios culturales, humanos, académicos, científicos, políticos que deben fomentar y serán el verdadero sustento para garantizar la trascendencia de nuestra relación birregional. Es de vital importancia la cooperación concreta en políticas ambientales. Basta ver las secuelas feroces y devastadoras del paso de los huracanes por nuestros hermanos países del Caribe en el año 2017. No pueden nuestros pueblos hermanos poner las víctimas del cambio climático provocado por los países capitalistas más ambiciosos. No podemos dejar la suerte de nuestros hermanos en los estados insulares a las promesas incumplibles e inhumanas de agencias de desarrollo donantes que a veces se dedican a obtener lucro incluso de la tragedia. Haití, por ejemplo, sabe bien de lo que hablamos. Con China podemos fortalecer las obras y planes de prevención y reconstrucción adecuada y viable en el Caribe para enfrentar los desafíos del cambio climático. La CELAC, Latinoamérica y el Caribe como zona de paz junto a China debe seguir avanzando de manera decidida en la construcción de un futuro de prosperidad, armonía, paz, justicia, dignidad para los pueblos del Caribe, de Latinoamérica y por supuesto del gran pueblo chino. No debemos dudar del carácter transformador y trascendental que representa este relacionamiento cercano y amplio, este hermanamiento con la República Popular China, que respeta nuestras soberanías y está comprometida con la vida, el desarrollo compartido y la paz mundial. Muchísimas gracias. Parte de la intervención del canciller de la República, Jorge Arreaza, en este segundo encuentro foro CELAC China que se realiza en Santiago de Chile.